un vehículo tipo taxi se quemó en su totalidad en horas del mediodía en cercanías del Mercado San Antonio. El conductor del automotor se salvó de milagro. Tras recibir ayuda por personas que se encontraban en el lugar cuando sucedió el percance. Normal, de repente agarró fuego el carro. ¿Y que usted venía solo? No, estaba montando un cipote yo ahí, pero el cipote salió rápido también. ¿Usted no tiene alguna lesión? No, gracias a Dios, no, un maestro me sacó, me destrabó del cinturón que estaba trabado ahí. ¿Dónde usted revisa el vehículo? ¿Hace chequeos? ¿Revisa el técnico mecánico? Sí, no, estaba bien el carro. Estaba bien, por la temperatura andaba bien, de repente fue que explotó. ¿Dónde empezó? Ahí, no está parado, estoy montando un cipote ahí. Pero sí, ¿en la parte delantera el motor o dónde empezó? Sí, en la parte delantera empezó. ¿Y empezó de manera inmediata? Sí, casi me quemo yo también. Ajá. ¿Para dónde iba usted? Yo iba para Aristoca a dejar un... Carro juego, se miró que de momento, pero no se sabe cuál es la situación, que fue, por qué fue. ¿Venían personas, pasajeros, a bordo? No, el chofer, mira que sacaron, porque vinieron una a sacarlo ahí. ¿El chofer? ¿Al chofer? ¿Salió ahí? Ahí está el chofer. Los elementos del cuerpo de bomberos de inmediato hicieron acto de presencia para sofocar las llamas, pero fue imposible poder recuperar el vehículo. Sin embargo, lograron salvar un turismo color negro que estaba cercano a este vehículo. En este lugar donde estamos acá, pues había un vehículo que había tomado fuego. Desplazamos inmediatamente una unidad contra incendio y al momento de llegar pudimos ver que ya una unidad, un taxi, ya estaba siendo consumido prácticamente un 100% por el fuego. Pero teníamos al par de él un vehículo de turismo que también estaba agarrando fuego, por lo que nuestra prioridad era salvar lo que todavía podíamos salvar y posteriormente pues terminar de extinguir el fuego en la unidad que ya estaba siendo consumida. Como usted puede ver, prácticamente no se salvó nada de este carro, fue consumido en un 100% todo este vehículo y afectaciones había que ver en qué porcentaje más o menos la otra unidad que estaba cerca, que por la radiación del calor inmediatamente fue fácil poderse propagar. ¿Y al momento no se conoce cuáles fueron las causas? Pues al momento se desconoce, solo pude hablar con el conductor del taxi y me dijo que él venía en marcha en el momento que le agarró fuego de repente, tuvo que salir para no quemarse. Creo que dentro de unos minutos se va a hacer presente el personal de la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios, los de Oxy, para poder hacer un trabajo de investigación, a ver si pueden dar con qué fue la causa y el origen de esta misma. El otro y le pasó la... O sea, que él estaba en la tienda. Sí, estábamos en la tienda nosotros. Ajá. Trabajando estábamos. Y aquí sí. Lo había aparcado porque no hay parqueo. No hay parqueo, así es. Ese es el problema que tenemos acá, mi amigo. Hay algunas pérdidas que ya, sin duda algunas son. No, materiales nada más. Sí, de inmediato usted se... Sí, no, me avisaron, yo estaba trabajando, nadie se daba cuenta y pues, gracias a Dios no hubo una pérdida humana, no hubo ningún problema y bueno, ni modo. El conductor del taxi manifestó que él tiene un año de trabajar en el rubro, pero que ya le notificó al propietario. Trabajador, ¿qué le notificó usted? Sí, ya, pero ¿ya nada, ni, no, no. No ha venido todavía. Pero ya le hablé. Ya. Ajá. ¿Y cuál número era el taxi? 344. ¿Cuánto tiempo de trabajar? Aquí ya iba a tener el año yo de estar trabajando con él. ¿El año? Sí. La pérdida es en un 100%. ¿No? Sí. ¿No se puede recuperar? Porque, no se recuperó nada. Se quemó. Bueno, lo importante es que usted está bien. Sí, va. Gracias a Dios. Gracias a Dios que el maestro me sacó de ahí. Si no, siempre hubiera quemado yo también. Sí, no hubiese podido salir. Estaba trabado con el cinturón. Con el trabajo de campo de Amanda Pastrana, para Metro TV Noticias, Cristina Costa.